Un representante cercano tiene que estar atento a los problemas de las comunidades, de todos los territorios de nuestra amada provincia de La Vega. El pasado jueves, un ventarrón, una especie de tornado, afectó el barrio El King, de un sector de Sabana Rey, que es parte del distrito municipal de Ranchito. Nuestra regidora Carolina inmediatamente nos avisó y hoy estamos aquí con el equipo de la oficina senatorial viniendo de auxilio de estas viviendas que fueron afectadas. Un total de 6 viviendas fueron afectadas y estamos entregando materiales de construcción para su reparación, para que puedan estar mejor resguardados para el temporal de lluvia y de viento que se aproxima, ya casi iniciándose la temporada ciclónica. Le estamos entregando a cada casa 25 hojas de zinc, 10 bajantes y 10 enlaces, pero nos comprometemos también a traer el Ministerio de la Vivienda para que venga a hacer un plan de mejoramiento de vivienda completo en esta zona del distrito municipal de Ranchito, aquí en Sabana Rey, el barrio El King y los sectores aledaños. Estamos aquí dándole respuesta, ¿verdad?, a las demandas y a las necesidades de nuestro comunicado. Aquí estamos en la casa de doña Gregoria, que me dijo que está cocinando un bacalaíto con huevo y cebolla. Ella dice, yo no quiero salir porque es que estoy huelo a bacalao. Digo, le prometemos que en el video no va a salir el olor. Dándole las gracias al señor Genao. El próximo senador está presentando otra vez. Claro. Exacto. El único que va. Adelante, adelante, 24-7. En nombre de esta comunidad y de este municipio de aquí, le quiero dar las gracias a nuestro senador Genao, porque siempre está en nuestro auxilio y ayudando a su gente. Muchísimas gracias.